sobre todo, a ver, más que consejo es tranquilizarlas un poco, ¿no? Quiero decir que este año pues son todas, prácticamente viven día a día en el pueblo y nos conocemos porque además son quintas y amigas de mis hijos y las veo normalmente y diariamente, pero bueno, como reconozco que son momentos de nervios, te acercas un poquito al día de hoy del protocolo y bueno, y deseándoles desde luego pues que cumplan, como no puede ser de otra manera, su cometido y que se lo pasen lo mejor posible. Está todo preparado, como siempre decimos, luego cada uno tenemos que poner de nuestra parte buenamente ese granito de arena que tenemos que poner y bueno, yo creo que hay un programa de fiestas muy activo para todas edades y bueno, y sobre todo por disfrutar, que nos haga buen tiempo. ¿Y cómo ha sido la preparación? ¿Cómo estabas ayer? Imagino que ya preparando todo para el día de hoy. Nerviosa. ¿Y qué es lo que más ilusión te hace de ser mágico? Pues el chupinazo, las carrozas y luego la cena. Pues que se lo pasé muy bien y que disfrute mucho. A ver, yo en casa estaba más nerviosa. Ahora pues ya, como ya estás con la gente y eso, parece que se hace más fácil, más llevadero. Vaya, a mí me hace mucha ilusión. Es que lo llevo queriendo hacer pues desde que fui maja infantil. Y nada, una ilusión. Pues claro, mis amigas ya han salido todas de majas y eso, y pues siempre te cuentan las cosas que hacen. Y pues, mucha ilusión y un orgullo representar al pueblo. Pues te lo pasas muy bien. A ver, la presentación pasas un poco de nervios y tal, pero después te lo pasas muy bien con todos los actos, con la gente que te acompaña a los actos y las carrozas y todo. Genial. Es mucha ilusión, muchos nervios, pero la ilusión está ahí. Pues lo voy a llevar lo mejor posible, asistiendo a todos los actos, mucha organización, pero nada, tenemos que representar al pueblo y nos adaptaremos. A mí la carroza, es donde mejor te lo pasas, todos los amigos, todo, se disfruta mucho la verdad. Muchos nervios, pero bueno, estoy feliz, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero los nervios ahí están. A ver, pues ser maja tiene lo suyo, ¿eh? Porque no sé, representas al pueblo, tienes que ir a los actos, quieras que no es una responsabilidad, porque si algún día no puedes ir por una cosa, no sé, ya es algo que has dado palabra y no sé, pero estoy muy orgullosa de ser maja. Porque se une toda la familia, quieras que no, y los amigos que vienen a casa te hacen el arco, la carroza después, genial. Sí, desde siempre, desde pequeñas, ya fui de pequeñas, igual que nosotras, y bueno, era una ilusión que tenemos desde pequeñas. Pues bueno, que representas a tu pueblo y te lo pasas bien, pues los vamos a pasar muy bien, porque vamos a disfrutar mucho, y bueno, lo que nos digan haremos y ya está. Yo creo que ya no es porque seamos de Sanper, ¿no? Yo creo que hay unos pueblos muy cercanos también que tenemos una hospitalidad digna y de toda vida y bueno, lo que hay que hacer es seguir manteniéndola. Invito a todo el mundo que venga y que nos acompañe en todos los actos. Nos lo pasamos todos muy bien juntos y eso, y en las peñas también. Pues que invitamos a toda la gente que quiera venir aquí, que acogemos muy bien a los visitantes, también están invitados a acompañarnos en todos los actos y que les esperamos con los brazos abiertos. Pues sobre todo pues a los vecinos y familiares que vienen todos los años, pues que participen, colaboren, pongan de su parte para que salgan unas fiestas muy agradables y bueno, y desde aquí pues transmitir a todos que nos pueden ver y escuchar, pues bueno,
que vengan a visitar nuestros días de fiestas, que yo creo que, aparte, como hemos dicho, de hospitalarios que somos, yo creo que se lo pasarán bastante bien, y bueno, y como no, pues esos actos que merece la pena al gusto de cada uno. Pues yo invito a todo el mundo que venga a las fiestas de San Pedro de Calanda, porque son las mejores y punto, y se pasa muy bien y la gente te acoge muy bien, y nada, pues felices fiestas a todo el mundo.